Don José. Don Fernando, para que nuestros televidentes y nuestra audiencia radial le preste atención a estas cifras que le voy a dar para que evalúe dentro de esa ala de Panamá. Le hablo de Inglaterra. De acuerdo al primer ministro Boris Johnson, que enfrenta quizás una de sus principales crisis de credibilidad, en todo sentido, sus ministros han sido sorprendidos en fiestas donde había multitud sin medidas sanitarias, etc. Ayer anuncia que Omicron, la nueva variante del SARS-CoV-2, será la variante dominante en las próximas 48 horas por la velocidad con que se está reproduciendo en Londres. Y ha tomado medidas drásticas. Lo que sí sabemos ahora es que la velocidad de reproducción de Omicron es muy fuerte. Lo que tenemos información todavía, y en proceso de desarrollo, es que su influencia, su capacidad de letal o su capacidad de infección es más baja. Todavía no tenemos datos suficientes. Ayer se produjo la primera muerte en Inglaterra y se va a hacer a partir del martes, será la dominante en Inglaterra. En Inglaterra. En Europa en general y en el mundo en general hay preocupación. La República Popular China ha cerrado una parte de la provincia de Zhejiang, que es una de las provincias más ricas de China, el que tiene el Producto Interno más alto. Más de todo. Y tiene, es una de las principales áreas de desarrollo. Bueno, ahí va a haber problemas. Y ya China, que tiene cero tolerancia, cerró una parte de esos cantones de esa provincia. También se tiene en la mente de los científicos que el Omicron, cuando llegue a las áreas de mayor más vulnerables, como la gente pobre, los indígenas, los que son adultos mayores, nosotros, la gente que tiene enfermedades accesorias a este virus, van a sufrir y se teme por ello. Y eso se refleja en las bolsas. Por eso es importante que le preste atención a los números. Fíjese cómo estamos nosotros en COVID en Panamá. Ayer, por primera vez durante muchas semanas, pasamos la meta del 5%, llegamos a 6%, el parámetro del 5%, y llegamos a 6,2% en positividad. Los casos activos han subido a 3,270. Los fallecidos ayer fueron 2. Los pacientes en UCI son 17. En hospitalizados hay 98 al alza. Y la tendencia es, estamos en una cuarta ola, con aumentos que por primera vez nos llevan a pasar la positividad por encima de 5, que es un parámetro epidemiológico dictado por los organismos internacionales en que por debajo de 5 tenemos control y por debajo de 6. Ahora, este parámetro, esta medición, téngala con mucho cuidado. Estadísticamente, cuando ocurre un cambio de una cantidad de observaciones que ya nosotros la tenemos por centenares, un solo cambio no indica una tendencia. Nos dice una luz intermitente que algo está ocurriendo. Pero nosotros hemos notado que durante las últimas 7, 8 días nos hemos montado sobre 4. Y ayer la cifra que tenemos es 6,2. Todavía si yo pongo eso en una tendencia, si le hubiera mostrado una gráfica hoy, la gráfica hubiera indicado todavía la baja porque el impulso de un día no me arrastra la tendencia toda. ¿Estamos claros? Entonces, este es un punto que nos está diciendo nosotros que estamos en una cuarta ola. Leve, pero estamos. Y va subiendo. Preste la atención a esto. Porque nosotros podemos asumir, si el Omicron está en 37 países del mundo, podemos asumir, no podemos afirmar, pero podemos asumir que él debe estar por aquí. Y que la gente vacunada tendrá menos efecto, pero se va a infectar. No se va a tener probablemente enfermedades difíciles, una compleja ataque de COVID, tendrá menos probabilidad de morirse. ¿Pero qué nos plantea esto? ¿Qué ha tenido que hacer los países que ya se ven amenazados por esto? Se espera que en las próximas 7, 8 días Omicron se convierta en una de las variables más dominantes en muchos lugares del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que vacunarnos. ¿Cómo es posible que haya 4,000 maestros sin vacunarse? Sin vacunarse. ¿Cómo es posible?
Tenemos que buscarlos y convencerlos de que la vacuna es su acción más importante. Usted que le falta, o sea, el gobierno está publicando todos los sitios donde usted puede vacunarse. Vamos a vacunarnos. Vamos a vacunarnos y vamos a cuidarnos. Por favor, no le haga caso a toda esa cantidad de gente escribiendo. Además que son repeticiones que escuchan por ahí, por ahí mismo la restituyen. Y muchas de esas son bots, máquinas que reproducen en cadenas esa información a la que le está haciendo daño a usted y al país. Nosotros no nos podemos dar lujo de un rebrote tan fuerte. Porque nosotros necesitamos recuperar la economía. Nosotros tenemos un problema serio de desempleo. Entonces quiero llamarle la atención para que lo ponga en perspectiva. Nuestros médicos, yo creo que el Ministerio de Salud debiera salir a explicar al país dónde estamos en este momento. No es que alguien le ha tenido que dar el consejo. Mire lo que pasó en Inglaterra. Ayer el primer ministro tuvo que él, ayer y ayer estaba hablando también. Y el gobierno alemán, entre Angela Merkel, ya no es canciller, y el canciller Scholz, hicieron conferencias conjuntas, ¿sabe por qué? Para llevarle la importancia del tema a la gente. Entonces está claro que estamos en Navidad. Nadie quiere asustar a nadie. Pero lo que no podemos es creernos que estamos fuera de esto. Estos números nos indican a nosotros, Fernando, un problema. Un problema que tenemos que ver, y los problemas no se resuelven dándole la espalda. Hemos avanzado, tenemos vacuna. Lo más importante. Y tenemos que vacunarnos. No titubear tenemos que hacer una campaña. Y yo le recomiendo al gobierno que hable con todos los medios y montemos una campaña de publicidad para que la gente se vacune. No tengámosles miedo al repunte. Este es un virus cuya velocidad de reproducción a mí tiene asombrado, por lo que yo leí de los números en Inglaterra. En 3 días se va a convertir en la variable dominante. Entre Omicron y Delta Plus y Delta, no puede poder ser un retroceso. Ojo. Bien. Quiero hablar de un tema. Minera. Cuando uno va a tomar, Fernando, posiciones con respecto a la economía, uno no puede estar vociferando cosas. Uno tiene que ser bien cuidadoso y ver el entorno. Nosotros en Panamá hemos recuperado la economía en las áreas en donde la generación de empleo es menor, pero tenía necesariamente que pasar por ahí. Canal, puertos, minas, centro, la recuperación de nuestras cargas aéreas y terrestres. Eso es importante. Pero nosotros tenemos que ir a los sectores donde se generan empleo. Entonces, fíjese el caso minero. La mina representa el 78%, como señala hoy Metro Libre, en primera plana, 8 columnas, de nuestras exportaciones. Pero más importante que eso, representa un 4.5% del Producto Interno Bruto. Y tiene 7.000 empleados directos, 7.200, más de 21.000 personas que son sus, proveedores. Es una economía regional importante para el tamaño de nuestra economía. Entonces, en el proceso negociador, como señaló el ministro de Comercio, lo ha señalado otros ministros, pero el comercio fue el último que lo hizo. Hemos avanzado en algunas áreas en estas negociaciones. Y que la empresa minera ha aceptado una discusión de este tema. Eso es lo importante. Ambas partes han entrado a una negociación para tener un nuevo contrato. Entonces, estamos en una de las áreas más importantes, que es la economía. Yo no tengo la menor duda que tanto el gobierno de la República de Panamá, en representación nuestra, y Minera, en representación de los intereses de sus accionistas, buscarán una salida para tener un nuevo contrato que resuelva la contradicción que generan los pocos ingresos que genera la mina a la República de Panamá. Pero yo no tengo la menor duda que bajo la consigna que lanzó el presidente Cortizo de ganar-ganar, nosotros busquemos una salida. Y no debemos de perder el tiempo. Yo veo la amenaza del 22 más fuerte si nosotros no cerramos las posibles brechas que pueda generar un fallo en la negociación con Minera o un fallo en afortunadamente, nuestro sistema portuario, nuestro canal, nuestro sistema logístico está funcionando bien. Pero eso no es suficiente para resolver el problema de empleo. Y eso me lleva a la siguiente preocupación.
¿Qué debemos hacer con el salario mínimo? En un momento como este, en donde el desempleo es tan alto, en donde las empresas pequeñas y medianas no soportan ni lo que tienen. Sí. Entonces, para mí, entrar a aumentar la base es un peligro, porque estamos en medio de la inflación y estamos en medio de, si bien es cierto que hay un repunte de la economía, es con respecto al 20, pero el 20 estábamos en el suelo. Entonces tenemos que dejar que esta economía coja oxígeno y no tapar el oxígeno. Y hay que hacer un acuerdo. Yo no digo que el acuerdo del salario mínimo no es que necesariamente tienen que aumentarlo. Usted puede... Ha habido años en que no se... Usted puede... Posponerlo. Creo que debemos actuar con firmeza. También tenemos que mirar esto de los subsidios. Nosotros enfrentamos un 22 que necesitamos hacer más inversiones. Y ahorro. Claro, tenemos que cuidar el balance. Bastante hemos hecho y difícil, en estos difíciles momentos. El diálogo con la Caja de Seguro Social entra en suspensión, pero aquí no ha habido ninguna discusión de fondo. Pero no, ninguna. Mientras nosotros no miremos el problema como es, que necesitamos generar ingresos en una forma tal y suerte tal que nuestros trabajadores cuando se jubilen tengan una buena jubilación, pero tenemos que tener ingresos. Mientras no miremos la paramétrica, estamos hablando al aire. Bien. Mañana le hablo sobre política. Pero estos son temas fundamentales en este momento. Ojo con dos cosas importantes. Agua y electricidad. Ojo con estas dos variables. Sí. Que tienen en un estado de animadversión, de efervescencia. Efervescencia, cabreado a la gente, hombre. La falta de agua. Y tiene que ver mucho con la necesidad de hacer inversiones urgentes, en el caso de agua. En el caso de luz, tenemos que mirar qué es lo que está ocurriendo con las empresas de distribución eléctrica. Hay demasiado apagones. Bueno, no solamente eso, sino eso está provocando incluso fallas como la que hubo la semana pasada con la planta potabilizadora de Chilibre. Sí. Era culpa de ENSA, fue lo que dijo el propio IDAN. Siempre que hay problemas en IDAN, se le echan a ENSA. Yo fui director libre y siempre decían, y cuando nosotros íbamos, probablemente tengas algo que ver de eso, probablemente la planta necesite. Pero cuando usted le pregunta, yo, bueno, pon tu planta, pues, resulta que es más costosa. Siempre, los problemas de esta naturaleza, hay que mirarlos en su complejidad. Nunca creas que los problemas tienen solución. No tienen ni en su familia. Sí, va a ser en la economía. Entonces, usted, en su familia, es la economía nacional en chiquito. Sí. Piénselo así siempre. Y no hay ninguna probabilidad. Póngale un ejemplo. Cuando un hijo de usted está en droga, ese es un problema grave. Grave. O cuando un hijo de usted le dice, hey, yo soy gay. Es un problema por la concepción de nuestra familia. O cuando una chica nuestra le dice a sus padres, está embarazada a los 13 o 14 años. Son problemas graves. Entonces, mírelo siempre así. Los problemas graves no tienen solución fácil. Entonces, tenemos que ser objetivos. Y ahí, el rol más importante, lo llevan los medios de comunicación. ¿Y qué tienen que hacer los medios? Estudiar a fondo los problemas. Y no tirar la noticia pensando en el rating. Ya es hora de que pensemos en Panamá, y no en el rating.